Creo que ha perdido presencia y precisamente por los últimos contenidos que el Boletín Oficial del Estado exige para la enseñanza, sobre todo primaria y secundaria, creo que todos los temas relacionados con naturaleza, medio ambiente, con la vida, incluso por el porcentaje de veces en que aparecen las palabras clave, como pueda ser árbol, bosque, vida, naturaleza, es literalmente una mengua, es una suerte de reducción más que preocupante. Yo nunca he sido partidario de una educación ambiental muy reglada. Yo creo que es más importante que el contacto con la naturaleza, que los criterios básicos del funcionamiento de este planeta, desde el punto de vista de sus sistemas naturales, esté un poco en todas partes, aunque sea en pequeñas proporciones, pero que forme parte, pues, de cuando se está estudiando filosofía, literatura, física, química o latín, que por desgracia ya se estudia muy poco, pues tiene que estar presente en todos los aspectos. Yo creo en una incorporación a todo lo que es la educación, y considero además que la educación tiene que ser permanente en todos los estamentos, edades y formas de la vida humana, ¿no? Pero me parece que está poco desarrollado el entendimiento de que necesitamos saber muchísimo más sobre el mundo que nos rodea, sobre los componentes del paisaje y de los elementos básicos de la naturaleza, y que necesitamos comprender muchísimo mejor que nuestro papel, en la mayoría de los casos, es de manifiesta incompatibilidad con los mismos. Es decir, yo lo situaría en los aspectos más básicos de la enseñanza, y por tanto, pues quizás un poco por encima de la consideración clásica de una asignatura. Yo creo que con una asignatura no arreglamos, sino con una suerte de inmersión que no tiene que ser ni masiva ni constante, pero sí tiene que impregnar un poco prácticamente todo. Bueno, el profesor es literalmente uno de los aspectos fundamentales de la cultura humana, la transmisión de conocimiento, la capacidad de influir en la mente, de en alguna medida ser escultor de una futura dignidad, sobre todo, porque hacer vamos, de las cosas más serias, más difíciles y más relevantes. Pero, sin duda, el profesor tiene que ser también alumno. Y en este aspecto, me parece que precisamente también falta en las carreras de pedagogía, falta en las carreras de maestro convencional, falta esa impregnación de la que hablábamos más antes. Probablemente lo que hemos hecho hoy aquí, de que una persona que tiene un determinado grado de compromiso, vínculo y de experiencia en el campo de comunicar los valores ecológicos, de la realidad también vivida de la cultura rural o de los grandes sistemas naturales, casi debería ser una norma. Es decir, que lo que un Joaquín Araujo ha hecho viniendo a un centro de profesores, pues debería ser una norma en todos los centros de profesores de este país, y por parte de toda la gente que pueda aportar algo, ¿no? En ese aspecto, creo bueno, que el profesorado debe estar aprendiendo permanentemente. Y como yo considero que lo que más enseña a vivir es el propio sistema natural, la naturaleza, es la vida, pues ojalá los profesores, que siguen teniendo ese papel preponderante, fueran disciplinados o por lo menos entusiastas alumnos de la propia naturaleza. Es decir, que queda un camino por recorrer, y creo que por ahí podrían ir un poco los posibles aspectos mejoradores de la situación. Bueno, la Vega de Granada es uno de los ejemplos más claros de algo que ha sido en parte masacrado cuando tenía un valor incalculable desde todos los puntos de vista.
desde el punto de vista de la naturaleza, del funcionamiento de unos sistemas ancestrales, de conservación de todo lo que la cultura polar ha aportado a la humanidad a lo largo de toda su existencia, de magnífico también ejemplo de las fuerzas creativas de la naturaleza y de las posibles convivencias que se han dado entre el ser humano y lo que permite vivir, y que se ha traducido pues en la posibilidad de que Granada sea uno de los lugares más afables y hermosos donde vivir. Todo eso hay que ponerlo encima de ese tapete que son las emociones y las ideas. En consecuencia, el hecho de que en estos momentos una de las más completas peleas en defensa de un medio natural que tiene además esa regambre fundamentalmente tradicional y culta, pues me parece que debe ser puesto de relieve como un ejemplo de una lucha extraordinariamente fructífera, que además han liderado los profesores, lo ha liderado una fracción clarísima del propio sistema educativo. Eso necesita muchísima más publicidad, bien entendida la publicidad, que es precisamente presumir de las cosas que se han hecho con entusiasmo, con esfuerzo, y que han cosechado un notable triunfo, que por supuesto no es completo, pero que hay que insistir en ello.